Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en un nuevo juego. Un nuevo juego de terror que ya tenía ganas de traer también. Creo que salió en el 2005 y se trata de Condemned Criminal Origins. Así que vamos a ver en qué consiste, porque tiene muy buena pinta. Lo estoy jugando con teclado y ratón. A ver qué pasa. Nivel normal. Por lo visto hay logros, pero bueno, eso creo que me dará igual. No sé si son extras o simplemente ya lo miraré, pero bueno. Según lo que sea, os lo muestro o no. Si solamente son logros como cualquier otro, pues... Vale, informe de Black Ops Tal, inexplicable oleada de crímenes. Resumen. El índice de criminalidad de la ciudad se ha incrementado hasta batir todos los récords. El incremento más significativo se da en los asaltos con intento de homicidio, que han aumentado en un 28% con respecto a los últimos 6 meses. Vale, y pone, ataca al enemigo con taser... Y róbale rápido su arma de fuego. Bueno, vamos a ver qué pasa. Thomas, I don't got all day here. Let's get a move on. People are scared. We need to get this one. Follow me. Body's this way. Muy bien. I'm too old for this. Pues al parecer ya podemos... Vale, un momentito. No sé, hostia, va muy rápido el ratón. Sí, sí. Ya lo ajustaré para que se me mueva más lento porque va súper rápido. Vale, no puedo saltar ni nada, vale. Sí, sí, no te preocupes, estoy mirando. Acércate a la cinta de policía y pulsa E para pasar por debajo. Un momentito. Ya sabéis que me gusta mirar bien todo. Bueno, de momento parece que somos un agente de policía. Y ya veremos qué pasa. Come on, let's go. Body's rotten as we speak. Oh, compañero, relájate. The patrolman on duty said there was a mannequin involved, just like the matchmaker. Old damn city's crawling with sick killers. Vale, pulsa ESC para revisar los objetivos. Vale, siga al detective Dickinson a la escena del crimen. ¿Herramientas forenses? Oh, amigo, qué guapo. La luz UV ultravioleta brilla cuando detecta la presencia de sangre y otras sustancias orgánicas. Las pruebas brillan en color púrpura bajo la luz ultravioleta. La luz láser detecta diversos rastros. Las pruebas se iluminan en color verde brillante bajo el láser, vale. El espectrómetro detecta diferentes olores y partículas presentes en el aire. Cuantas más barras ilumine, más cerca estás del origen del hedor. Bueno. Muestreador recoge pruebas físicas, escáner recoge información en tres dimensiones y la captura... Bueno, la cámara digital captura imágenes. Bueno, poco a poco nos iremos familiarizando, ¿eh? Why do they always have to kill in such maggot-infested dumps? Why can't they pick a nice spot without addicts and gang members for once? Some place not so damn dark. Así funciona esto, amigo. Jesus H! Nearly shot the bastard. Hostia, pedazo de rata. Come on, this place is creepy. ¿Pero qué dices? Vaya rata, ¿no? Madre mía. Vale, aquí no hay nada. Nothing's down there. It's this way. ¡Hostia, que no! ¿Habéis visto eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Habéis visto eso, eh? ¿Habéis visto eso? Madre mía, esa presencia. Dios mío, tío. Espérate, seguro que aparece otra. No. Tío, ¿eso qué era, tío? ¿Eso qué era? Qué cosa más rara, eh.
Uy, se acabaron las pilas. No me gusta, ¿eh? Your stupid car broke my light. Better turn yours on. I hear you're afraid of the dark. Bien, la letra F, lo habitual, la letra F. Espérate, chaval, que va muy rápido. Y a mí me gusta ir despacito. Despacito, no hay prisa, pero tampoco hay pausa. ¡Púa! Recoge pájaros y piezas metálicas para desbloquear distintivos por logros. Bueno, ya me informaré sobre los logros. ¿Qué pone ahí? ¿Pero por dónde hay que moverlo esto? No, no, no. Esto se tendrá que mover. Oye, ¿por qué se ha movido eso para ellos? O sea, ¿qué diferencia hemos hecho? ¿Qué diferencia hay? No lo entiendo, tío. Bueno. Hostia, cuidado, ¿eh? Cuando nos acercamos a un... a algo que se puede recoger, aparece esa marca. Oye, me ha parpadeado por aquí la luz. Uy, este sitio no me gusta. No me gusta para nada, tío. Lo que sigo sin entender, ¿por qué hemos movido eso? ¿Y qué hemos conseguido? Espero no mover muy rápido el ratón. Espero que no moleste. 114, 114, report in. Have the feds arrived? Becker here, FBI on the scene, over and out. Copy that. Agent Thomas, this is Officer Becker. Becker found the body on patrol. Agent. Muy bien, chaval. Hola, Becker, encantado, amigo. Muy bien. Bueno, hemos llegado ya, ¿no? ¿Esta puerta se puede abrir? No. Uf, qué pintas. Espérate, chaval. Thomas. Hola, Thomas. This is Lieutenant Rosa. I'm your lab tech again on this one. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. All right, let's get to work. Vale. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you evidence is nearby, prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. Vale, investigar. Usa la herramienta de detección para hallar pistas. Vale. ¿Con qué botón? Porque sí, el escape me... Hostia, un maniquí. El escape me da... Bueno, voy a ir probando botones. La F era la... Use the UV light on the corpse and find the trauma point. It'll glow a bright purple. Vale, es la letra T, ¿no? Vale, vale. Morado brillante. No sé si hay que pulsar algo. Debe ser el cuello, ¿eh? Vale, presiona preparar herramienta para utilizar el escáner. A ver, voy a probar más botones. No sé, ¿eh? De momento. ¿La F? Ah, es la linterna, nada. Estoy probando cositas, ¿eh? A lo mejor es la E, ¿no? Bueno, pues la letra T es... Claro, escáner, presiona... Preparar herramienta. Las pruebas brillarán en violeta. Sí, sí, no te preocupes. A mí me da que es el cuello, pero... Bueno, de hecho es que el cuello brilla, ¿no? Y me sale el mensaje de escáner. ¿Veis abajo a la derecha? Hay que hacer algo, pero no sé qué es. No sé qué botón es, os lo juro, ¿eh? Cago en todo, tío. No tengo ni idea. La T. Ah, la T también es. Vale, usa el ratón para apuntar. Usa adelante y atrás para enfocar. Ah, vale, vale. Ajusta la posición hasta que las flechas queden dentro. Vale, debe ser esto, ¿no? Just a sec. Strangled by hand. Very forceful. Finger marks clear, except bruise intensity indicates the killer's right-handed and missing the index
index finger on that Hostia. Hand. Interesante. There must be something more. Something we're not seeing. Get the lights. The agent's laser works better in the dark. Vale, la luz. Vale. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Bueno, es con la letra T. Nos iremos acostumbrando, ¿eh? Poco a poco. ¿Soy yo o cada vez hay más maniquíes? Mira esto. Vale, es la letra T también. Todos con la T, de acuerdo. Vale, apuntar. Perfecto. Todos con la T, con las W A S D para ir para adelante y para atrás. Exact same MO as the others. It's the work of a guy we've been calling the matchmaker. Kills young women violently, poses them in grisly tableau with male department store mannequins. Mannequin always slightly disfigured by a mark on the face. Uf, cuidado, ¿eh? Any luck on the mug book searches? I bet the killer has the same mark. Muy bien. Becker, no smoking at a crime scene. Oye, Becker. No smoke. Well, someone was. It's coming from in here. Cuidado, amigo, que vas muy rápido y no me gusta. Huele mal. Dang it. Can smell the cigarette smoke. ¿Qué cojones hay que mirar? Espérate, ¿eh? Sigo sin entender. No, ¿qué? He's right above us. Call for backup now. This is Officer Becker. We need backup immediately. Fourth and Stark. Potential homicide suspect still in building. Officers are on their way. ETA 10 minutes. Copy that. Becker and I will head up the fire escape. You wait here for backup. Shit. Okay, now he's playing with us. Change of plans. Becker, secure that door. Thomas, check out the building and get these lights back on. Muy bien. Bueno, señores, cuidadito, ¿eh? All clear, agent. A ver, sooner we finish up here, the better. Let's go. Has abierto la puerta, no has visto nada y dices que ya está registrado. Madre mía, qué gran trabajo. And for Christ's sake, be careful. Sí, sí. Bueno, pues yo tengo que registrar el edificio. A mí me toca el trabajo más bonito. Muy bien. Agent Thomas, Officer Becker. I don't know if they're on a new drug or not. Thomas Dickinson, there's one coming your way. Addict amped up on something. Muy bien, sí señor. Bueno, a nosotros nos toca el trabajo más bonito, que es revisar todo el edificio. Así que vamos a ver, ¿eh? Manos a la obra. Manos a la obra, y tenemos un arma. Así que genial, genial, genial. Cuidadito, ¿eh? Vale, presiona el mouse. Vale. No se puede apuntar, ¿eh? Lo estoy dando clic derecho y no puedo. Federal agent, come out peacefully or I will use force. Amigo. Joder, qué susto. La madre que lo... Oh, yes. The city's full of them now, Thomas. Addicts, vagrants, psychotic individuals gone terribly bad. They come in all kinds, but mostly violent. Be careful. Sí, sí. Bueno, vamos a revisarlo todo, ¿eh? Todo lo que se pueda lo vamos a revisar. Tenemos que encontrar también coleccionables. Aunque no sabemos todavía para qué. Vale, hay unas escaleras.
Se puede subir. Vale, espérate. Comprobar munición. Solo dispones de la munición que encuentres en las armas. No la malgastes. Interesante, amigo. Interesante saber eso. Hay alguien ahí. Abrir puerta. Usar kit de curación. Vale, es importante saber que no hay inventario. No existe inventario, ¿eh? Por lo tanto, lo que encontremos se utilizará automáticamente. Puedes patear al enemigo si presionas la barra. Madre mía. Amigo, lo siento. Cosas del juego. Bueno, pues con la barra espaciadora podemos pegar patadas. Lo que no sé es por qué no se puede apuntar. Bueno, a ver, es un juego del 2005. En ese entonces, sí, algunos juegos sí que ya te permitían apuntar. Pero este, pues no. Es lo que hay. Así que seguramente fallemos bastantes disparos. Espero que se escuche bien, se vea bien. Y si me dejo algún coleccionable, ya os lo mostraré en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? De momento, hay que seguir. Esto es gigante. Pero hay que ir con valor, con valentía. No hay que echarse atrás. Nunca. Vale, parece que aquí no hay nada. Buah, esto es una pasada, ¿eh? Realmente. O sea, es del 2005, pero cuidadito. Que nos podemos encontrar sorpresitas. Se abre la puerta. Se abre la puerta, pero ¿para qué? ¿Para qué se abre la puerta? No quiero perderme nada, ¿eh? Absolutamente. Bueno, y poco a poco también nos iremos familiarizando con el tema. Pues herramientas de... Hostia, cuántos ojos, ¿no? Fragmentos de metal recogidos. Vale, además de los pájaros también hay fragmentos de metal. Interesante. Muy interesante. Pero no sabemos para qué. Todavía. Lo sabremos, no os preocupéis. No hay nadie. O sea, no hay nada aquí. Vale. Perfecto. Oye, ¿esto qué hace en el suelo? ¡Uy! Esto estaba ya en el suelo. Bueno, bueno, bueno. Que no lo he visto, ¿eh? No te he visto, amigo. No te he visto. Te escondes muy bien. Vale, no sé si aquí habrá algo. Yo creo que no. Este va a aparecer de golpe. Y se acabó. Previsible, amigo. Otro pájaro. Bien, ya son dos. Interesante, ¿eh? Interesante, señores. Va, tío, esto... Ya hacía tiempo que no traía un juego de terror. Bueno, desde Rule of Rose. Tampoco hacía tanto tiempo. Vale, kit de curación. No lo vamos a utilizar porque... tenemos la vida llena y ya sabemos que aquí, por lo visto, no hay inventario. Se utilizan las cosas automáticamente. Así que cuidado. Cuidadito, cuidadote. Interesante mi culote. Haz clic. Ah, vale. Bueno, pues claro, yo ya lo había intentado, pero no podía correr. Ahora sí puedo correr, perfecto. Pero eso es mala señal. Cuando te indican de correr, por algo es. Hombre, espero recoger todos los pájaros, los fragmentos de metal, todo eso, ¿eh? Buf, esto huele muy mal. Esto huele como el culo. Te he visto, amigo, te he visto. Vamos a ir para allí, ¿eh? Vamos a ir para allí. Hay que echarle valor. Vale, aquí no hay nada. Un poco lamentable. Se ha metido por ahí el cerdo. Pero hay que vigilar, no hay que darle la espalda, ¿eh? No te choques con cosas invisibles, amigo. Madre mía.
Ahora miraremos esa puerta. Porque huele a chamusquina, ¿eh? Huele a chamusquina. Sí, sí, no sé si lo habéis visto, pero yo lo he visto, ¿eh? Correr hacia la derecha. Amigo. No sé, pero muy listo no es. ¿Dónde coño se ha metido, tío? O sea, se ha ido por el otro lado. A ver si es que está dando la vuelta. Madre mía. Que Dios nos pille confesados. Que Dios nos pille confesados. Pues aquí no hay nada, ¿no? No, no, parece que no. Interesante. Vale, la barra de resistencia baja rápido, ¿no? Hay que tener cuidadito. Se abre la puerta. Se abre la puerta. ¿Qué cojones? Activa la caja de fusibles para encender las luces. Interesante, amigo. Interesante. Vale, ahí está, ¿eh? ¿Hola? Tengo una pistola, ¿eh? No voy a dudar en usarla. Espero que no haya ninguna lamentación después. No sé si dentro de las papeleras puede haber algo. Vale, vamos a mirar la caja de fusibles. Esto está cerrado. Un cigarrito. ¡No! ¿Qué? Madre mía. Ha dicho die, ¿no? Muere y el sonido de la bala. ¡Pum! Creo que sí. Tienes que devolver tu arma reglamentaria. Es decir, necesitamos nuestra pistola. Nos vamos de aquí. Necesitas un arma. Arranca una tubería de la pared. Vale, ponía un medidor de parámetros. Vale, no me gusta ese gesto cuando utilizo el arma, como que se ve borroso, pero bueno, es el efecto del arma, no es cosa de... no es un problema realmente, o sea, es algo que habrán implementado así. Al acabar, mueve el escritorio de metal cerca de las escaleras y abandona la zona. Estaba claro que esto se podía romper. Vale, hay que mirar bien, ¿eh? Porque hay coleccionables, ¿eh? Recoge conducto, vale, tiene más velocidad, bloquea más, menos alcance y menos daño. Bueno, de momento me voy a quedar con esto, ¿eh? No hay nada por aquí, ¿no? O sea, no encuentro absolutamente nada de momento. Vale, antes habíamos movido algo, pero no sabemos el por qué. Descargas 2x4. Vale, me quedo de momento con esto, que sí tiene menos velocidad, pero más daño. No sé. Solo ocurriré en muchos juegos. Vale, creo que ese es el otro lado. Cuidado. Venimos de ahí, Ese era el otro lado, correcto. Y esto es... vale, para kits de curación. Perfecto, De momento se van a quedar ahí, pero importante saber. Todavía no sabemos cuánto nos cura el kit. Bien, amigo. Nadie te ha visto. Muy sigiloso. Tiene mucha discreción por aquí. Oigo sonidos. Será del tío este que ha subido, ¿no? Madre mía. Increíble, increíble. Qué tensión. Nah, de momento tensión poca, pero tiene buena pinta, ¿eh? Apunta maneras. Apunta maneras. A ver, es un juego del 2005, ya hace más de 15 años. Creo que sí, que era del 2005. Entonces, a ver. Pero para ser del 2005, esto es increíble, ¿eh? O sea, esto lo juegas en el momento que sale y es increíble. Esto es así. Y esto yo creo que ha envejecido muy bien. Cuidado. ¡Ay! Cuidado. ¡Ah! ¡Ah!
está caído de arriba. O está muerto directamente. Menudo perengado. Pintamona, sí señor, sí señor. Sí señor. Qué bonito, qué delicia. Tubería larga. Más daño aún. Amigo, vente conmigo. Claro, pero tiene menos velocidad aún. Joder, pero esto puede reventar, ¿eh? Bueno, con cuidadito, ¿eh? Bueno, vamos a ir a por el kit de curación, ¿eh? Vamos a por el kit de curación. Porque nos acaban de quitar vida. Y no me voy a arriesgar. A ver, coño, ¿qué haces? Vale, el kit de curación estaba por aquí. La barra de resistencia dura nada, ¿eh? 2 segundos. Perfecto. Aún nos queda otro. Pero bueno, que se mantenga ahí. Importante que sobre, ¿eh, kits? A ver, a ver. A ver qué nos encontramos. Yo por aquí no he visto nada. Espero no haberme dejado nada. Pero repito, si me he dejado algo lo veréis. Se ha cerrado. ¿Qué cojones? No puedo volver, ¿eh? Madre mía. No se abre ninguna puerta. Cuidado que me parece a mí que esto huele a chamusquina, ¿eh? ¡Hostia! ¿Quién es? No tengo ni idea, pero... huele bien, huele bien. Bueno, no sé, creo que lo he comentado, pero bueno, que la duración de los vídeos será entre 30-35 minutos y quizá 40. ¿Qué? Tu espectrómetro de gas sensible a hedores como las de carne podrida. Vale, haya pruebas. Usa la lectura de salida para seguir la fuente del olor. Viene de aquí el olor. No, no. Hostia, cuidado. A lo mejor es por el tema pájaro. O sea, me acaban de dar pistas sobre cómo encontrar antes los pájaros. Ya no puedo utilizar lo del detector de hedor. Ya no puedo, ¿eh? Era por el pájaro. Hostia, pues los anteriores, no sé, no me han dicho nada de eso. Nos han informado ahora, por primera vez. Bueno, bueno, lo importante es que si el juego nos ayuda, mejor, ¿eh? Pero nos falta un fragmento de metal. Y los fragmentos de metal... claro, es que el sonido de las moscas es más fácil. Pero los fragmentos de metal que están en la pared, enganchados, cuestan más de ver, ¿eh? Hay que tener cuidado. Muy bien. Pues yo creo que aquí no hay nada más. Perfecto, pues. Perfecto. Otro pajarito... bien bonito. Si hay ratas aquí, es por algo. Si hay ratas, es por algo, señores. Rompe el cristal. Vale. Cuidadito, ¿eh? Vale, puedo recoger el conducto. De momento no voy a coger nada. Hay que mirar bien, ¿eh? Por todos lados, sobre todo por la pared. Sobre todo por la pared, porque si hay un pájaro, ya digo, el sonido de las moscas lo podemos escuchar. Pero claro, el fragmento de metal, si está no, y no lo ves, ya lo has cagado, porque no emite ningún sonido, así que... se pueden abrir las puertas. Interesante. Muy interesante. Más escaleras, recoger conducto, ahí se queda. Vale, vale, vale. Más subida, Más subida, señores. Más subida, solo digo eso. Coño, qué susto.
Se ha caído algo en casa, ¿eh? Usar hacha. Pero si no tengo. No se puede romper, ¿no? Nos obligan a usar un hacha. Tiene que haber uno por aquí. ¿Esto qué es? Vale, un momento. Oye, pues el otro es mejor, ¿eh? No, 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 no. Pero el barrote sirve para esto. No. Solo es un hacha. Necesitamos encontrar un hacha. Como sea. Cueste lo que cueste, ¿de acuerdo? Cueste lo que cueste. Espero que me hayáis entendido. Tubería pequeña, que me da igual. La música también. Bueno, música, más que es música, es sonido de suspense. Ah, esto es lo que hay detrás. ¿Qué es eso, tío? Parece el escudo del Barça, ¿no? No me jodas, tío. Es el escudo del Barça, señores. Lo parece, ¿eh? Madre mía, macho. Increíble. Lo que quiero es abrir eso, tío. Necesito un hacha. ¿Pero cómo coño cojo un hacha? No hemos visto ninguno. No, 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 no. Tubería larga, tubería larga. Quiero abrir eso. Hay que buscar un hacha, pero yo creo que aquí no lo vamos a encontrar. Seguramente esté un poco más adelante y habrá que retroceder. Ojalá podamos volver, ¿eh? Yo quiero... Huele mal, ¿eh? We heard an explosion. Yeah, yeah, I'm fine. It's just a fuse box shorted. I seem to be trapped over here, and I believe the suspect has my gun. What? How the hell did that happen? Here, take this fire axe and chop your way out. Muy bien, tío. You always find an entry tool somewhere around to get you past barriers. You can even use things like an axe or a sledgehammer as a weapon. They do a great deal of damage, but they're slow. Swinging a lead pipe busts heads faster if that's what you prefer. Thanks. Yeah, you need the tips. Becker and I'll go around the other way. Try and stay in one piece. Oh, and one more thing. Oh. If you find yourself in a sticky situation, use your taser to temporarily stun your target. If you're close enough, you'll find it a great way to disarm a slugger's weapon. Presiona para disparar el taser. No voy a disparar, ¿eh? Bueno, espera. No, no, no. Bueno, se ha guardado. Estoy por dejarlo ya. Pero quiero mirar esto. No, no, esto hay que mirarlo. Como sea, ¿eh? Bueno, esto es una referencia al resplandor. Completamente, tal como se queda la puerta. La placa de bronce de detective, tío. Parecía el escudo del Barça, ¿eh? Juego, no me engañas a mí. Vale. La silla se ha caído. Pues ya está, parece que ya no hay nada más aquí. Perfecto. Pues yo creo que lo voy a dejar. Bueno, no sé, se guardan por puntos de control. Pero también se puede guardar manualmente. El problema es que no sé dónde me dejarán. No sé si al cargar la partida se carga lo manual o solamente el guardado del punto de control. Coño, otro pájaro, tío. No lo había visto. Y el sonido de las moscas no lo había escuchado. Vale, un momentito. Fragmentos de metal. Solo me falta uno, ¿eh? No parece fácil, ¿eh? No sé. Esto no se puede romper, ¿eh? No se puede, ¿no? No hay nada en el suelo. Interesante. Vale, esa puerta, ¿no? Es la que hay que romper. Esto de aquí no parece que se pueda romper. Pues espérate, juego. Que acá hay otra puerta. Y esta no se rompe. Bueno, bueno. A ver, pintamonas, ven aquí. Ya se ha armado, ¿eh? Este cerdo. Bueno, bueno. Hostia.
Estaba saliendo... Había salido algo, no me ha dado tiempo a leer. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Clemencia o algo? No lo sé. Buah, no lo sé, tío. Pero yo lo voy a dejar ya. No sé dónde empezaremos. Vale, kit de curación. Hay otro que está por ahí, ¿eh? Sí. Había otro por ahí. Que se espere. Ahora me encargo de él. Interesante. Esto está muy interesante. Tubería larga. Bueno, de momento me voy a quedar con el hacha porque encima podemos abrir algunas puertas, ¿eh? A base de golpe. No hay nada, ¿no? Pues parece que no. ¿Y esto se puede mover para abrir esto de aquí? No. Cuidado, que está este cerdo por aquí. No veo nada. Sí, se ha ido por ahí, correcto. Te he visto, tío. Te he visto y a mí no me engañas. Nunca, amigo, nunca. Pues parece que no hay nada por aquí, así que nos metemos por aquí. Las estadísticas comparativas entre armas que se ven en tu visor son relativas. ¿Cómo que relativas, tío? O sea, ¿no son precisas? ¿Me estás vacilando? Te voy a dar una hostia, juego. Vale, otro kit de curación, perfecto. De momento no me voy a curar, porque creo que aquí hay otro tío y no tardará en salir. No me he dejado nada, ¿no? Espero que no. Esto está muy emocionante. Muy emocionante. Hace rato que no vemos un fragmento de metal. Lo hemos visto, lo hemos visto. Sí, sí, sí. Te he visto un poquito, amigo. Te he visto. ¿Te puede abrir? No. De acuerdo, amigo. Vamos a por ti. No voy a tardar ya en dejarlo. No suenan pájaros cerca. Ni moscas, obviamente, mejor dicho. Ah, vale, le hemos dado tiempo. Vale, vale. Bueno, tampoco nos habría dado... No sé si nos habría dado tiempo a... Te he visto, ¿eh? Bueno, ¿por qué me das tú primero? Pregunto, ¿eh? Tío. Bueno, este es el mejor del mundo, tío. Vete a tomar por culo, nen. Estoy muerto ya, eh. No, no, kit, kit. Señores, este tío era el mejor del mundo. A ver, un kit, que por aquí había uno. Nos cura, no todo, eh. No todo. Uf. Conducto. Tenía un conducto. Pues amigo, no conduces bien. No veo absolutamente ningún coleccionable por aquí. Parece que no hay nada, ¿eh? Yo lo voy a dejar ya, repito. Sí, bueno, lo llevo rato repitiendo, pero... Creo que es por ahí, ¿eh? Creo que es por ahí. La música, tío, me recuerda un poco a Slenderman, ¿eh? Mira, hemos recogido todos los pájaros. Tío, qué bien. Qué bien. Me falta un fragmento de metal, ¿eh? Pero no sé. Esto no se va a romper. No, si se puede romper, te pone el... Te indican, usa el hacha. Así que no se puede. Nos falta un fragmento de metal. No sé dónde puede estar, pero de momento tiene mala pinta, ¿eh? El cerdo. Los dos que hemos encontrado antes. Bueno, voy a usar un kit ya, ¿eh? Martillo, pero el martillo tiene menos en todo, ¿eh? No lo voy a coger. Bueno, te ponen variedad de armas, pero vamos, estaría bien que el martillo fuera mejor que el hacha. Pero es que el hacha
Es mucho hacha. No hay nada por aquí, ¿no? No hay nada, no hay nada. ¡Coño, que no hay nada, amigo! ¿Cómo? Era el tercero, ¿no? Yo juraría que había cogido dos. Pues yo creo que algo falla aquí, ¿eh? Ya me informaré, pero vamos, que esto huele como el culo. Así de claro os lo digo, tío. No, así de claro os lo digo. Yo había cogido dos. A mí me suena mucho, ¿eh? No sé, tío. Vaya tela. Como nos haga trampa el juego, cuidado. Cuidado, cuidado. Muy raro lo que ha pasado ahí. Tubería larga. Bueno, llevamos casi 40 minutos. Madre mía, macho. Es que es un vicio, ¿eh? Hay que tener cuidado. Un momento. Voy a dar la vuelta. Tu madre. Tu padre. Cerdo. Te pueden venir por detrás, ¿eh? Te pueden venir por detrás. Con mucho cuidado. Me ha parecido ver a alguien, pero no. No sé. Bueno, el fragmento de cristal ese lo habíamos cogido de una columna. Joder, pero si estoy a 20 metros. Qué hostia le he dado toda la cara. Esto huele mal, ¿eh? Barrote de hormigón. Tiene más velocidad, pero menos en todo, así que no. El hacha, es que el hacha es mucha hacha. Ya lo he dicho, el hacha es mucha hacha. Vale, siento como que me he dejado un fragmento, pero de verdad, os juro que yo he visto. Yo juraría haber cogido dos. Y este era el tercero. Vale, por aquí no es. Aquí no hay salida, ¿eh? Va a durar 40 minutos el vídeo. Sí, sí. Esto estaba cerrado. ¡Ay, tu madre! Coño, qué susto, tío. Os juro que me ha asustado. How does it feel to be on this end of the gun? But listen, you bastard. Don't mess this up for us. We are both on the same path of righteousness. Thomas! And the path takes strange turns. Freeze, police! Drop the weapon now! No, madre mía. Be ready for death, Agent Thomas. It shall come visiting again. Nada. Me he dejado un fragmento y yo juraría que lo he cogido. Para el siguiente vídeo no os preocupéis, que por mis santos cojones, que lo vamos a conseguir todo, ya os lo digo yo. Porque yo hay cosas que no entiendo, tío. Bueno, tres distintivos por logros, placa de bronce de detective, pájaro de plata. Bueno, muy bien. Porcentaje de combate, porcentaje de aciertos fallos en cuerpo. Vale, 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 no está mal. Número de enemigos abatidos, 9. Bueno, pues voy a continuar partida. Y para el siguiente vídeo no os preocupéis, que lo voy a mostrar todo, ¿eh? Vale, extraña muerte de pájaros por toda la ciudad. Los cuerpos sin vida de pájaros aparentemente sanos sin traumatismos pueden encontrarse por las calles y los parques públicos. Las zonas más afectadas informan de la presencia de literalmente miles de cuerpos, mientras que las demás zonas de la ciudad se han visto muy pocos pájaros en total. Muy bien. En cuanto termine la escena, lo dejo. Pero para el siguiente vídeo, lo primero que haré será mostraros la ubicación del fragmento de metal que no he encontrado. Y me parece lamentable. Me parece lamentable, porque yo juraría que había cogido los tres. Thank you.
Hello, Ethan. Who are you? What is going on? Calm yourself. My name is Malcolm Van Horn. I was a great friend of your father's. Yes, I remember you a long time ago, but why are you here now? Last night? Well, I was nearby. An unfortunate scene. You did your best, but it could not be helped. The detectives? They're dead. Shot with your weapon. And you will be blamed for their deaths. Ridiculous. I'll just tell them... What? Tell them the truth? They have already decided the truth. This is insane. I can't just give up the Bureau. It's already been taken from you. Now join me and help yourself. Open up, it's the police. Damn. Take your bag and head across to the metro station. I will meet you later. Agent Thomas, you know you're in there. Open up now. Ethan, you must trust me. I am here to help. Now go! Perfecto, pues ya veremos qué ocurre. You woke me from sleep. No, I don't know where Mr. Thomas is. What's your business here? My name is Malcolm Van Horn. I'm an old friend of the family. He invited me to stay here, but he must have forgotten I was arriving today. Well, please stand clear. We need to search the premises. Vale. Pues nos hemos escapado. Y menos mal, porque si no, nos vamos a la mierda. Bueno, pues para el siguiente vídeo os mostraré la ubicación del fragmento que aparentemente no he recogido, pero yo juraría que sí. Y ya está. Así que yo de momento me despido y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!